Vete, no, vete, no. Cállate la boca. Cállate porque no quiero empezar así. Vete. ¿Dónde estabas? Fui ahí. Cállate. ¿Dónde estabas? ¿Y me la dices? Cállate, Luna Luna. ¿Tú no entiendes? Que te calles. Solamente quiero que me digas dónde estabas ahora mismo. ¿No me vas a hablar? ¿Me estás diciendo que me callo? No, no, ¿tú sabes por qué no tienes para decirme? Porque sabes dónde estabas, porque sabes lo que hiciste, porque sabes Dios con quién estabas, ¿o no? Y Maraya, yo te explico, pero es que me estás diciendo... Acaba de explicarme. Es que me estás diciendo que me calles. Pero acaba de decirlo. Y Maraya, mira, fui al buzón de nosotros ahí, Maraya, ¿qué tiene de malo eso, por favor? ¿A qué buzón fuiste? A buzón de nosotros, Maraya. ¿Pero dónde estabas? ¿Por qué te demoraste? ¿Dónde estabas? Bueno, y malo que uno revisa cartas, a veces entran cartas que no son de uno y uno tiene que... ¿Crees que yo te voy a creer? ¿Crees que te voy a creer, verdad? ¿Por qué? Tranquilo, no pasa nada. ¿Tú quieres el papelito? ¿Quieres el papelito? Pues dime dónde estabas. Muchacha, te dije que estaba en el buzón, en el buzón. Ay, esta vez tú piensas que te voy a creer eso. Pues no hay papelito. No hay papelito. Que no hay papel. Muchacha, no hay. Que yo no me puedo quedar cagado. Maray, por favor. ¿Dónde estabas? Buscando un pedazo de queso, Imaray. No te hagas el gracioso. ¿Dónde estabas hoy? Imaray, ya te lo dije. Estaba en el buzón trayendo la carta. Eso lo hago siempre, Imaray. Pero que... ¿Y la luna, no me puedes engañar? ¿Por qué te demoraste tanto si estabas supuestamente en el buzón? ¿Pero quién te dice que te estoy engañando? ¿Te estoy diciendo la verdad, Imaray? No te creo ni una palabra. Pero, ¿y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? ¿Que te mienta? ¿Que me digas dónde estabas? Muchacha, en el buzón. ¿Te lo viste ahí cuando vine con las cartas? ¡Maray! ¿Qué estás haciendo? Coño, Maray, ¿qué estás haciendo? Estás buscando ropa, ¿verdad? Estás buscando ropa, ¿por qué? Porque te vas. Ya, cuadraste. Fuiste a su casa, hablaste con la tipa y le dijiste, ya, me voy para tu casa. Maray, ¿qué tú estás hablando? ¿Te vas de la casa? Muchacha, estoy buscando ropa porque me voy a bañar, Maray. ¿Cómo? No me digas mentira. ¿Te vas de la casa? ¿Pero quién dice que me voy de la casa? ¿Viste que no estabas en el correo? Dime dónde estabas. Y Maray, por favor, ¿qué te está pasando a ti, mi vida? Dime dónde estabas. Te lo dije, estaba en el correo, y Maray. No me demoré tanto, traje la carta, la viste, y Maray. ¿Qué te pasa? Te estoy calculando, Yura Luna, y no te creo nada de lo que me estás diciendo. Y Maray, por favor. No, por favor, nada. Maray, ¿cómo que dónde estaba? Ya te lo dije, estaba en el buzón. ¿Pero qué haces tú metida en la ducha? La que estoy preguntando soy yo. Dime dónde estabas. Pero Maray, mi vida, ya yo no sé cómo explicártelo. Fui al buzón, ¿a qué otro lado iba a ir yo? Uno se demora porque te decía que a veces vienen cosas que no son de uno, que eran de los vecinos anteriores. Estaba separando y a lo mejor caminé lento, pero yo solo fui al buzón. No te creo nada, Yura Luna. Pero tranquilo. Tranquilo, que tú hoy me lo dices a mí. Ay. Ay.
Mami, no te quedes mirándome así, por favor, ven, vamos a dormir ya que es tarde. Oye, tienes una tontería arriba, y Maray, te dije que fui al buzón, a buscar una carta, no me mires así. Barbaridad, vamos a dormir, ven. Maray, que es tarde ya, ven, acuéstate ya, te lo suplico. Ven, vamos a dormir, dale. Vamos, mañana será otro día, vamos. ¿Qué tú haces ahí, mi vida? ¿Qué? Esperando a que me digas dónde estabas. ¿Por qué te demoraste tanto en el correo? Esperando a que me expliques todo. ¿Y Maray, tú no has dormido toda la noche? No voy a dormir hasta que me lo digas. No voy a dormir. Y dime, ¿dónde estabas? En el buzón, y Maray, en el buzón. El lomito ese te lo tienes que comer también. Man, ay, yo he pasado mucho trabajo. ¡Es vivo! ¡Ay! ¡Coño! ¿Mira por qué te lo grita? Pero pues tú no puedes decir 20 segundos antes de que vamos ya al aire, compadre. ¡Coño! ¿No hay agua aquí? No, Maray, ahora yo te traigo agua. Ya nos cogió vivo. Maray, saluda. Vamos que nos coge las 5 de la tarde. ¡Hello, hello, hello! Mi gente hermosa, mi gente bella. Bienvenida una vez más, Sol y Luna. ¡Mi miel! ¿Qué peste tienes, madre? Bueno, tú cocinaste pescado. Bacalao, pero... Tío. ¡Bacalao! Imagínate tú la peste que tiene ese pescado. No, me ha hecho una comida más mala. Me hizo bacalao en salsa caballero, con papa y arroz blanco. Pero de verdad, ¿ustedes están de acuerdo con eso? El bacalao con papa no es una comida exquisita. No, eso tiene tremenda peste. Lo único que sale cuando come, lo único que come es salmón, Maray. El salmón es saludable. El salmón es saludable, pero es lo único que come. Tienes que entregarte el paladar. Porque yo soy mujer de un solo hombre, un solo sabor y un solo sazón. Bueno, eso me gusta. Señora, hoy vamos a hablar un poquito de todo un poco. Vamos a estar regados en el tema, pero queremos empezar preguntándoles y esperando que ustedes nos respondan para leerlo. ¿El amor entra por la cocina o en la cama? Bueno, en el caso nuestro... Por la cocina. ¿Cómo que por la cocina? En el caso nuestro, por la cocina. Yo por la cocina, Maray. ¿Rabi, tú no, nadie en este mundo cocina más rico que tú? No, pero espérate, Maray. Si tú defines esto que acabas de decir así como lo has dicho, lo que quiere decir que yo soy fatal en la cama. Es que a todo el que cocina le gusta que le digan que lo más rico que tú haces cocinar. No, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos hablando. ¿Por dónde entra el amor? ¿Por la cama o por la cocina? Y tú acabas de decir que por la cocina, y Maray. ¿Ves que no se puede ser sincera? Maray, por la cama. Y Maray, tú eres una mujer interesada, es lo que dice la gente. Tú claro, eres todo el mundo es una mujer o un hombre interesado. Nadie está con alguien que no le interesa. Y Maray, no me cambies la tortilla, Maray. No me cambies la tortilla. Yo no te intereso a ti. Maray, tú estás conmigo porque yo te cocino. No, mami. Eso de todo está en tu cabeza. Y Maray, con el trabajo que he pasado haciéndote este... Mañana vas a comer mojón. voy a saludar y tengo por aquí. Son los máximos por la cocina, ay, dice Nancy. Ahí está Máximo, dice. Son los máximos. Sí, pero dice, ahí está Máximo, ¿no? Dije, ahí está Máximo. Ahí está Máximo, saludando. Nancy Moreno fue la que dijo eso. Dice, me encantan sus locuras. Díaz Milaiti nos dice, la cocina, Roberto, dice por aquí, en las dos, señores, decídase, o la cocina o la cama. ¿Qué es lo que tú prefieres que tu esposo te haga? Perfect Warrior, repite, Perfect Warrior. Perfect Warrior. No, mami, no tienes que mejorar esa, la pronunciación americana la tienes que tener. Perfect Warrior. Warrior. Perfect Warrior nos está diciendo, los adoro, chicos, te amo, y Maray, ya vas mal. Ya por ahí va mal, pero te voy a terminar de leer. Salúdenme en Mora de Costa Rica, no me los pierdo nunca. Oye, te voy a conocer la semana que viene, que estoy en Costa Rica, para que lo sepas. ¿Y cómo lo vas a conocer? Porque después, ¿ves? Está ¿y tú sabes viendo? Si vive en el mismo hotel de nosotros? No sé, pero bueno, que sepa que nos vamos para allá dentro de poco. Dice Telma Flores, yo creo que a la mujer el amor le entra por el oído, que digan las cosas lindas. Eso también pero es verdad. Pero tú hablas del amor del oído, yo estoy hablando de la cama. ¿Te enamoré? Te voy a hacer un pollo a la jardinera. ¿Me das cuenta que entró por la cocina? Te voy a hacer un pollo. Él empezó diciéndome los platos que sabe. Imagínate que la primera vez que yo le sonreí a Yubran Luna fue cuando él me sirvió. Estábamos haciendo una grabación juntos, no éramos pareja, ni novios, ni nada. Y él se atrevió a servirme. Cuando él me sirvió, yo vi ese plato que comía servido y dije, ¡ay! ¡Este es el macho mío! ¡Ay, chico, yo quiero de este tipo para mí! ¡Este es el macho mío! No, y claro, yo te entiendo a ti, porque en la familia donde tú vivías con tus padres, se pasaba relativamente hambre. ¡Hambre!
Jamás en mi vida pasé hambre. Tu familia cocina horrible. ¿Por qué tú? ¿Mi hermana cocina mal? Cocina mal. ¿Mi hermana cocina mal? Cocina mal, lo tengo que reconocer. ¿Tu mamá? Sí, mi hermana. ¿Tu mamá sancochea? Mi mamá sancochea. Tu mamá sancochea. Es decir, ustedes no tienen idea de lo que es un sabor bueno. No, porque a Yubran le gusta lo que es el plato blanco con una gotica de algún aceite y un oliva arriba así y ya se acabó. Y eso no lo llena, porque porque ustedes comen para llenarse, no para disfrutar. En mi casa se cocina arroz, frijoles, carne de puerco, tortilla, huevo hervido, huevo asado, puerco a la plancha. Qué lindo, eso, así es. Son tan finos. No es lo mismo tener relaciones amorosas en la cama de terminé a decir, vamos a gozar con todo, tírame la sábana para piso. Aunque según lo que estamos hablando hoy, de lo que va el show, si en tu casa se cocina mal, entonces se hace muy bien el sexo. En mi casa no se cocina mal. En mi casa se cocina bien y se hace lo otro eso, bien. Mira. La palabra no la vamos a decir, vamos a hacer así. No, porque eso es otra cosa. Bueno, pues entonces vamos a hacer así. No, vamos a decir la palabra. Ya saben, cuando hagamos así la moto, ya. Ok, dice por aquí Wendy, dice, por las dos partes, porque si cocinas bien y eres malo, ay, se me fue el mensaje, sorry. Ah, y eres malo en la cama, imagínate lo contrario. Ashley Torres dice, hola Yubran y Maray, Dios los bendiga siempre, son excelentes en su trabajo, saludito desde Xalapa, Veracruz, México, los quiero mucho, bendiciones para ustedes y toda su producción. Déjame decirte, para que no te me empieces a hinchar ahora, que no es la primera persona que veo en el chat que está saludando a los productores. Víctor Manuel estaba hoy, también a los productores, que sin ellos es imposible hacer este show, para que, ¿me entiendes? Hay que decirle esto para estarlo. ¿Y él está escribiendo cosas y hay todo para la gente? ¿Quién? Dice, gracias a los que saludan a los productores. Y eso que lo mandó a poner. ¡Borra eso! Eso lo acaba de poner. Saludos desde North Dakota. Nos dice Rudy MTZ, que será Martínez. No sé si. Mira, la mayoría está diciendo que el amor entra por la cocina. Ahora, una pregunta. Si tú tienes una opción, tú tienes dos hombres para escoger. Uno de dos. Uno cocina súper bien y el otro en la cama es genial. ¿Con cuál te queda? Eso es importante porque yo los veo todos poniendo por la cocina. Conociéndote como te conozco, te buscarías dos. Uno que te cocine bien y otro... Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo dos. Sinvergüenza, que mi vida. Sinvergüenza. Pero hoy dijimos que íbamos a estar felices. Hoy estamos felices. Okay. Estamos felices porque cocinamos. Dice por aquí, yo espero que ella sepa cocinar. Ella nunca ha visto el show, ¿no? Y Maray no, y además yo no la quiero en la cocina. Es decir, y Maray no la quiero en la cocina. Es decir, de verdad. A mí lo que me molesta, yo puedo hacer el intento de cocinar. A mí lo que me molesta es que, por ejemplo, para echar sal, tienes que cogerlo con las manos, embarrarte las manos, se te queda esto aquí adentro dentro de sal. Y Maray, ¿qué pasaría si yo algún día voy preso y tienes tú que cocinar aquí? ¿Y por qué vas a ir preso? Te estoy poniendo un ejemplo. No, mejor que estar enfermo. O tengo que estar enfermo. ¿Qué coño es que estar enfermo aquí? Yo prefiero estar preso que estar enfermo. Mira, ¿cómo vas a estar? O me voy de trabajo. Es mucho tiempo y tienes tú que cocinar. ¿A dónde te irías de trabajo sin mí? Maray, no te... ¿Pero a dónde te irías sin mí? ¡De trabajo! ¿Te estás planificando? Imagínate tú que tengas que ir a Nueva York a hacer una obra de teatro, como he hecho otras veces. Tienes en mente porque te lo estás planificando. Y Maray, te estoy diciendo, ¿qué harías? No, es que no va a pasar eso porque no vas. Ay, María, te tengo que tener todos los cacharritos congelados. Lunes, martes, miércoles, güey, ahí lo descongela, ¿verdad? Es que no tienes que ir a ningún lado, eso no va a pasar. Bueno, cama o cocina. Yo recuerdo que, por ejemplo, hasta la generación de mis padres, un hombre se fijaba sobre todo que su mujer cocinara y cocinara bien. Eso es que lo lavara, que lo tuviera planchadito, que le preparara el baño. Una de las cosas más lindas que yo oía en mi vida es, voy a prepararle el baño a mi marido que está a punto de llegar del trabajo. ¡Qué cosas tan bonitas se vivían hace unas décadas atrás! Y ahora es todo lo contrario. Yo no sé qué está pasando con esta generación nueva que hay ahora. Señores, que tú a mí, yo me pongo ahora a analizar y yo quiero una hoja y un papel. ¿Qué pondría yo ahí que tú me das de beneficio? A ver. ¿Qué? Ah, ¿cómo algo que bueno, te algo ¿tu bueno, salario? ¿Eh? ¿Quién te paga? No me digas. Ah, no. No me digas ¿quién te paga? Salario, no ¿quién me... te paga? No. ¿Quién te paga? No, y Maray, esto trabajamos los dos. Tú no me das el salario. Yo el hecho cobro, de que yo seas presidenta de la compañía y que tengas que firmar tú los cheques, no quiere decir que seas tú dinero. ¿Yo de quién firma los cheques? Lo firmas tú, pero yo te sé tu firma. Tú eres el secretario mío. Si algún día tú estás presa, yo cojo y pongo en el... ¡Yo no voy a estar presa! ¡Quítame eso, arriba! Si algún día caes presa... Permiso, caballero, un momentito, yo porque tengo que votar esto. ¿A dónde que vas a votar? No, Maray, tengo que votar esto, que eso se queda por aquí. ¿Y Maray, te estás haciendo caca? No. ¿Maray?
¿A dónde habrá ido? ¿Sabes? No tenía ni los pelos en la nariz ni la soleta. Nada, nada, no, no me despila, caballero, cómo cuidaba a mi madre, a mi papá, caballero, era increíble. Papi le salían unos racimos aquí de pelo y siempre estaban arriba las cejas. Ay, perdóneme, pero es que yo cuando me despojo tengo que ir y botarlo en el exterior. No te dé pena tirarte el peito delante de él, mami, tampoco me quise la sala ahora para eso. Que no fue eso, que es para quitarme lo malo de lo que tú me dices. Yo te conozco, cuando tú sales corriendo ahí, el peito. Señores, mire, todo va dependiendo. Antes al hombre, cállate, antes al hombre le gustaba que la mujer, bueno, antes no, a todo el mundo le gusta, que la mujer te doblara la toallita, te preparara el baño. Papi, ya está la comidita hecha. Y aquel grito de la abuela, ¿qué hace un hombre en la cocina? ¡Fuera de aquí! ¡Ay, qué rico! Ay, lo único que tú tenías que hacer era llegar del trabajo, ya te tenían preparado el baño, te bañaba por tu chancletica y a ver qué te habían cocinado, porque era todo sorpresa. ¿Qué cosa tan rica? Hoy vamos a hablar de cosas que le gusta al hombre y cosas que le gusta a la mujer. O sea, cosas que al hombre le gusta que le haga a la mujer y cosas que a la mujer le gusta que le haga al hombre. Yo le he dicho a ella lo que me gustaría que tú hicieras. A mí me encantaría que tú hicieras lo mismo. A las mujeres nos encanta, por ejemplo, que el hombre nos preste atención cuando estamos hablando, pero que nos preste atención. Pero que nos escuche. Mierda, mi vida. No te dije que no hables más así. Te dije que no hables más. Sal de aquí. Sal del programa. Sal de aquí. Mira, a la mujer nos encanta cuando empezamos a hacerle cuentos de cómo nos fue en el trabajo o de qué nos dijo una amiga. Pero o no es eso, no es eso. Tú y yo trabajamos juntos. Que el hombre te escuche y esté así, ahí. Y, pero no solamente que te diga que sí con la cabeza, sino que te pregunte, ¿y qué te dijo? ¿Y quién fue? Y que también te diga, cuéntame cómo te pero fue. Pero eso lo hacía yo cuando te conocí. Tú nunca has hecho eso. Cuando yo te conocí, yo te aguantaba toda esa porquería que tú hablaras y todas esas cosas. Yo vengo, que yo trabajo con él, ¿verdad? Cuando le tengo que hacer un cuento de un minuto, a lo mejor en el gimnasio, y cuando vengo a hacerle cuento, papi, ¿tú sabes qué ejercicio? Y me dice, sí, mami, espérate, ¿qué estoy haciendo? Claro, porque te estoy cocinando, Imaray, te estoy preparando algo. Pero préstame atención. La cocina no... No hay nada que nos moleste más a las mujeres que el hombre te haga, espérate. Imaray, ¿no yo te prestaba a ti atención? ¿Y por qué no me prestas atención ya? ¿Qué pasó? Ay, no, porque ya como que ha pasado un poquito de tiempo y ya... Hombre. ¿Y entonces porque el tiempo pasó ya? Yo te tengo que seguir prestando atención a todo. ¿Toda la vida? Andela. Señores, y para que el hombre te preste atención, para que no le ocurra al hombre lo que le ocurre a él, pasa por la maquinita de Michael's Mary Surgery, cántalo para que se te pegue. 305-12-496-36. Liposucción, tómico, aumento de seno, depilación... Todos los procedimientos en la mejor clínica, My Cosmetic Surgery. ¿Quieres pestar boca y me da el niño? ¡Papi! ¡Coño, Imaray, ya! ¡Qué susto me diste! Bueno, es que tengo que hablar contigo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Ya hoy llegó definitivamente el día ya. ¿El día? ¿El día? ¿De qué carajo tú estás hablando, Imaray? Dime de qué carajo tú estás hablando. Para que me vengas con bobería ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué día llegó? Bueno, papi, hay que poner las cosas en su lugar. Fíjate lo que te voy a decir, Imaray. El reguero que hay en la casa no es culpa mía. Es culpa tuya que eres tremenda rega. El otro día dejaste un bloomer en la olla de presión y mi mamá se lo comió creyendo que era ropa vieja. Y menos mal que el bloomer era tuyo, porque si es de tu madre, la vieja se me ahoga. No hables mal de mi mamá. Además, cuando yo digo de poner las cosas en su lugar, no hablo de organizar la casa. ¿Y de qué habla la señorita? ¿Eh? ¿Acaso me piensas dejar? Fíjate lo que te voy a decir, a mí no me estés amenazando, porque si me amenazas yo te... Si no, ¿qué vas a hacer? Que no me gusta que me amenace, mami. A mí no me gusta que me amenace. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te voy a decir lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Señorita, mira, yo las quiero las dos bien firme y derechita. Cuestión que yo pueda poner el teléfono en las tetas y ver la película desde ahí. Imaray, eso es lo que tú ibas a poner en firme, las tetas, para ponerte el teléfono ahí. Me lo hubieras dicho y yo te lo hubiera aguantado. Y me hubiera ahorrado los 2 pesos en la guagua. Ay, mío, pero mira que tú eres tacaño. No, tacaño no, Imaray, es 1 peso para allá y 1 peso para acá. Yo no tengo dinero para eso. Bueno, ya, quédate con el peso mío, ahórratelo. Ahórratelo ni ahórratelo. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, nada, yo me voy a quedar aquí. Imaray, tú no te puedes quedar aquí en Michael Medi, Imaray. ¿Qué tú estás hablando? Mi vida, me quedo en la casita de recuperación de Michael Medi, soy yo. Dice que en la casita de recuperación. La casita de recuperación de Michael Medi es para las muchachas que se van a operar. Y que yo sepa... Imaray, tú te vas a operar y a mí no me habías dicho nada. Fíjate lo que te voy a decir, esta vez no me vas a joder. Te vas a quedar aquí solo y yo me voy para el carajo. Ya está, se acabó esto, ya para el carajo. Permiso. Imaray, tú me puedes dar 1 peso, que yo no sé por qué la tarjeta me dio decline en la guagua y no tengo para virar para la casa. Yo tenía ahí 3,000 y pico de dólares y yo no sé... Imaray, tú me cogiste a mí el dinero que yo tenía ahorrado. Mira, te lo juro que si no fuera porque te dejan esas tetas hermosas, ahora mismo yo... ¿Qué vas a hacer? Te mandaba a hacer 2 teticas más de repuesto.
Caballero, qué barbaridad. Esta mujer a mí siempre me jode. ¿Usted me puede dar un peso? Mira, que este no nos avisa. Y mará el aire, y mará el aire. ¿Y por qué no me dice vamos al aire? Pero te lo estoy diciendo. Pero te lo estoy diciendo. Caballero. Ay, me va a sacar un ojo con las uñas. ¿Dónde me quedé? ¡Ah! A las mujeres nos gusta. Déjame. No voy a decir lo que a las mujeres nos gusta. ¿Qué tú vas a hablar ahora que te conozco? Es que tú no sabes lo que voy a decir. A las mujeres nos gusta que el hombre nos trate como princesa todo el tiempo. Sí, pero como tratar, princesa. Tratar con princesa se trata de decirte cosas lindas y eso. No estarte comprando vestidos, no, comprándote zapatos y comprándote muchas cosas. Ese es el trato de princesa que tú quieres, seguro. No, como princesa. Mi princesa, ven, siéntate aquí, te echa la silla. Y yo no lo hago. No. Es verdad. Yo voy a los restaurantes y yo misma hacía la silla, me siento... Ay, y es como que, es verdad, cuando tú me has movido a mí una silla. ¿Sabes lo que son una butaca? Eso es un restaurante. No, amigo, lo tienes que levantar un poquito. Si yo te hago eso, no en existe. Un restaurante. Dale, sigue. No existe la vez que yo era luna, me abra a mí la puerta del carro para yo entrar. Eso es mentira. Eso cuando es mentira. Me abres la puerta. Yo cuando he intentado ser caballeroso contigo, tú me has mirado así como diciendo, ¿y a ti qué te ha dado hoy? No, porque es raro que una persona nunca lo haga y un día lo haga. Si lo hace un día, una persona que nunca lo hace, ahí es tarro, ahí es infidelidad. Eso no es normal. No es lo mismo un hombre que siempre es así a un hombre que nunca... Caray, por favor. No me beses. Porque ahora mismo pienso que lo estás haciendo. Tengo que besarte, no. Tengo que besarte. Nunca lo haces, ahora no lo haces. Sí, nunca me... ¿Cómo te lo has visto besándome en el show? Nunca. Tengo que hacerte el amor. ¡Ay, no! Mi vida, no. Mi vida, te dije que no, eso no. Mírame, mírame, te saco, pero de verdad. Sal de aquí. Te saco de aquí. Sal de aquí. Te saco. Sal de aquí. Bueno, nos gusta que nos trate como princesa también. Nos gusta... Por ejemplo, que nos sobreprotejan. ¿A qué me refiero con esto? No solamente la protección de la vida, de que... No. Que nos sobreprotejan en el sentido de que si vamos por la acera, que él vaya por fuera. Si viene un carro, que él te cubra, te entre. El otro día, hace como 2 semanas, tuvimos un pleito. Y sobre todo empezó, ¿te acuerdas, en Ventura Joyería, que descaradamente me dijiste, mira lo que ese hombre me dijo, ¿no te acuerdas? Que... Ah, no, pero eso es diferente. Eso es diferente. Imagínate. Pero me lo dijiste riéndome, y eso es lo que me dio soberbia. Cuando fui para atrás, a ver qué coño te había dicho, porque yo el que se meta contigo delante de mí, le parto la siringa. Se la parto. ¿Qué es eso? No, pero eso fue el otro día, y eso fue no, me puse el comienzo muy brava, de nuestra discusión. Y además discusión. Me lo acabas de acordar, me acabo de poner bravo ahora mismo. Pero, caray, pero es que tú viste como tú me lo dijiste. No. Pero mira cómo ese hombre me ha dicho que... Que fue muy cómico. Vamos caminando, él como siempre, él no es caballeroso, no me da la mano, no va conmigo, él va disparado. Y Maraya había sol. No, tú eres así toda la vida. A mí no me digas eso, que tú eres así. Él siempre va disparado, nunca nos va a ver juntos. Y cuando él va adelante, yo voy atrás, claro, yo voy sola. Un hombre o un carro me dice, oye, ¿qué fue lo que me dijo? No sé, no me acuerdo. Algo muy cómico, como que ven para acá, montate aquí, una cosa así. Y yo me reí, porque yo dije... No, pero no, fue medio grosero, no fue tampoco no, así, no fue montate grosero. Aquí, ni nada de eso, sí. Y le dije, bro, mira, pero yo pensé que lo había oído porque venía conmigo. Y me lo mira lo que ese hombre, riendo, lo que ese hombre me ha dicho. ¿Y por qué me lo tienes que decir? Tú no le puedes mirar y decir, ¿qué te pasa a ti? No. Este que va adelante a 10 metros mío, mi marido. Es que va a 10 metros mío, no tiene la de ganar. Tiene la... Y ya se quería mirar y fajarse con el hombre. Porque yo te sobreprotejo, que de eso estamos hablando. No, eso no es sobreprotección. Ah, no. Eso es de que no andas conmigo y la gente se va a meter conmigo. Lo siento, o andas conmigo o andas sola. Y Maray, por favor. Sobreprotección, a lo que yo me refiero, por ejemplo, que hay un charquito de agua y él te levante para que no pises el charquito. Y si hay una puerta que va a cerrar, él te quite la mano. Nosotros viajamos, yo no compro dos asientos, yo compro uno para que estén conmigo pegaditos. No, eso está cañería. No, eso no está cañería, eso es sobreprotección. Eso está cañería. Eso es sobreprotección, y Maray. Eso es tacañería tuya. Que noten nuestros arreglos. Cuando nosotros nos arreglamos, cuando nos ponemos bonitas, lo que más queremos es que no, ¿qué pasa ahí? Pero mi vida, eso es el caso de la fea que se arregla un día. Tú siempre estás linda, y Maray. No. Tú te acuestas linda, tú amaneces linda. No, las mujeres cuando nos arreglamos queremos que el hombre nos mire y nos diga lo que nos hicimos. Maray, pero realmente tú no piensas que yo a ti te digo que linda y todo. No. De verdad, no lo hago, Maray. No lo haces. Yo tengo que venir y decirle, me arreglé las uñas. Él sabe que fui a arreglarme las uñas, pero cuando vengo tengo que hacerle así.
Mira, y así todo me dicen. Están bonitas. Porque están bonitas, siempre las tienen bonitas. Nosotros metemos una hora arreglándonos las manos y una máquina y... Por favor. Bueno, yo entonces aquí públicamente pido disculpas y a partir de ahora yo intentaré ser en ese sentido más detallista contigo y ser más consciente de los cambios que tengas tú. Y andar al lado mío. Ok. Y escucharme cuando hable algo. ¿Y lo tuyo cuándo? Estamos en la parte mía, todavía no hemos llegado a la tuya. A mí te encanta exigir para ti. ¿Y para mí qué? Estamos en mi parte. ¿Cuándo me vas a preparar el baño? ¿Eh? Sí, déjame el calzoncillito ahí, la toallita ahí donde va. Ay, la toallita. ¿Qué es eso? Es verdad que no esté gastado. Señores, le vamos a pagar ahora mismo $3 a la persona que quiera venir a apoyar, a ponerle la toalla y la sábana y esas cosas y ubran en... No te estés haciendo que vienen miles a prepararme el ¿por $3? No, ni por tres dólares. Vienen gratis. No, vienen que gratis van a venir. ¿Quién vendría a ponerme el baño a mí? ¿Quién de los que están ahí me prepararía el baño? Quiero irlo por ahí. La primera que responda te preparas tú. Mira, vamos a ver quién es la primera que vendría aquí a preparar el baño. ¿Quién quiere venir aquí a esta casa a preparar el baño a Yubran Luna? Vamos. Estoy aquí en YouTube, vamos. Dice por aquí que es verdad, mi vida, que si tú vas adelante, los hombres se van a meter conmigo. Me alegro. Y siempre va adelante, nunca va conmigo. Mira, Chiqui y Yai, cayó la primera. Chiqui, yo voy. Viene gratis a prepararme el baño. Chiqui, ¿dónde tú vives? Chiqui. No, déjame. Chiqui, ¿qué edad tú tienes? Déjala, gracias. No, si tiene 80 años que no voy. No. ¿Y para qué tú quieres una hoy? ¿Eh? ¿Para qué tú quieres una hoy? Porque a uno le gusta que le preparen el baño. No, tú eres descarado. ¿Para qué tú quieres una hoy? Maray, sal de aquí. ¿Pero cómo va a venir una vieja de 80 años aquí que digo, me entiende, a prepararme el baño? Las señoras mayores son las que más. No, que se le abren soponcio a la escalera. No podemos. Señores, voy a recoger a Imaray a la peluquería. Todos los meses se pinta el pelo, pero se lo pinta de negro, por lo tanto no hay ningún cambio. Y para cómo llegue, me dice, ¿cómo llegó? ¿Cómo estoy? Igual, está siempre igual. Pero hoy la voy a mortificar y no voy a notar ningún cambio en ella. Vamos a ver cómo se pone. Miren esto. ¿Cómo me quedó el pelo? ¿Cómo estoy? Igualita que siempre. Si te lo pusieras violeta, pero no, se lo pone negro, siempre negro. ¿Dime? Ay, mami, no te había visto. Dale, vamos. Mami. Un besito, mami. Pero dime. ¿Eh? ¿Qué? ¿Que te diga qué, mami? ¿Cómo me veo? ¿Eh? ¿Y cómo te ves? ¿Cómo estoy? Por el vestidito, qué lindo. Ese es nuevo. El vestidito ese es nuevo, azulito. Ay, te queda bonito. Ese no te lo había visto. Papi, era tontería. ¿De qué? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me quedó? ¿Eh? Las cejas, ay mami, pero espérate un momento, yo no te había visto bien. Mírame para acá, qué bien te han dejado las cejitas así parejitas, mami. Mi vida, ¿qué ceja? La ceja que te hiciste. ¿Qué ceja? Que yo no me he hecho ceja, ¿qué habla? No te hiciste ceja, no sé. De ¿Y ahora qué fue lo que yo me hice? ¿Qué fue lo que yo me hice hoy? Te pinchaste el labio. Se nota, mami, un poquito el de abajo, pero ¿qué pasa de abajo? Que natural, te quedó natural. Así cierre, pero mira, cierra un poquito la boca. Yo no me inyecté los labios, Ibram. ¿Eh? Que yo no me inyecté los labios. No te inyectaste. Apágame ese aire, que tengo frío. No te inyectaste los labios. ¿Tú no te fijas en mí? Sí, mami, yo sí me fijo. ¿Tú no te fijas en mí? Yo sí me fijo en ti, mami. Si tú haces algo, yo me fijo y te digo, ay, te pelaste, qué bonito quedaste. Pero yo sí. Ay, te hiciste algo, te afeitaste, yo siempre te miro. ¡Ay! A ver, mira para acá un momento. No, para acá, para el otro lado. Te quitaste el grano, mami. ¿Qué grano? Este que te reventaron de ayer, que tenías con pus. ¿Qué grano? El que tenías, mami, que yo te estaba diciendo que te lo quitara, que se te veía muy feo. Pero mira, te han dejado esa cara que parece de verdad una taza de... ¿Tú estás jugando conmigo? No mami. ¿Qué grano? Bueno, es que tenías este. Yo no lo veo ahora. Claro, chico. Dime que esto es un huevo porque me molesto. ¿Por qué? Dime que es un huevo. Bueno. Tú sabes perfectamente que yo fui a una peluquería hoy. A la peluquería para hacerte, sí, bonito el corte ese, sí. El corte arrente a la oreja que me gusta porque te hace...
¿Cómo se llama? Ay, ya cállate, Yubran, de verdad, me estás molestando. ¿Qué corte? Yo no me he pelado. No, yo te noto el pelito más corto, yo te veo más bonito. ¿No? ¿Cómo no te puedes haber cortado? A lo mejor no te diste cuenta, Maray, pero sí te cortaron el pelo. Yubran, tú estás jugando conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo yo no me voy a dar cuenta? Que no me he pelado. ¿Tú no me ves nada diferente? ¡Qué lunar! Te pasaste el lunar para acá, para la izquierda. Tú lo tenías aquí en la derecha, mami. Te voy a hacer así. Mami, no me toques. Pero fue el lunar, ¿te lo pasaste o no te lo pasaste? No me tires carro adelante. ¿Eh? Bueno, yo veo que el lunar no está en la misma posición. Fue el lunar. ¿Te hiciste algo en la nariz? Parquea. ¿Eh? Parquea. ¿Tengo que parquear, Maray? Para el carro en cualquier lado. ¿Para casa vamos para...? Para el carro en cualquier lado. Maray, pero qué bobería es esa. Es la tuya, vieja. Vamos para la casa, que te echo. Yo no quiero ir a la casa. ¿Eh? Yo no quiero ir a la casa. Yo no entiendo cómo es posible que tú no notes mis cambios. No puedo entender que no notes mis cambios, Yubran Luna. ¿Pero qué cambios, Maray? Yo te lo estoy diciendo. Los cambios míos. Yo hoy me arreglé. ¿Cómo tú no notas lo que yo me hice? Mi vida, yo sí te lo noté. ¿Qué cosa es lo que estás notando? No has notado nada. Ay, mami, perdóname. Pero es que de verdad, es que, claro, si no me haces así ahora con los ojitos, ¡la pestaña! Te la han dejado natural, porque a veces te la haces muy grande que llegan las pestañas aquí al espejo, pero te han quedado natural. Mírame otra vez, guíñame un ojito como a mí me gusta, ¿eh? Bonitas. ¿Tú eres anormal? ¿Tú eres anormal? ¿Qué pestaña me hice? ¿Qué pestaña? Yo no me he hecho pestañas, son las mías. Maray, pero que yo... Busca qué fue lo que me hiciste, estoy dando una sola oportunidad. Maray, no sé, el pelo no es, porque el pelo lo tenías negro la semana pasada, la anterior, la tenías... ¡Maray! Es que se ha puesto brava. Maray, bebe. Mi vida, no te pongas brava conmigo. Maray, por favor. ¿Pero qué fue lo que te hiciste, mi vida? ¿Qué fue lo que te hiciste, Maray? Mira, Maray. Ya, mi vida, y es que ya me di cuenta. ¿Qué era? Ya, pero perdóname, no me había dado cuenta. ¿Qué era? Te operaste el culito, échate para atrás para verte un momentico. Pero mira que eres anormal. Te lo dejaron, mira que eres anormal. Te lo dejaron redondito, el redondito. Y Maray, ay, qué bonito este ser. Mira, qué lindo. Pero, ¿por qué no me lo habías dicho? Mira, la loca me tiró la chancleta. Yo se lo dije que la iba a mortificar. ¿Vieron cómo se pone? ¿Que cómo estoy? Como siempre, coño. Tú estás como siempre. ¿Dónde te harán el cuerpo espectacular con el que has soñado? ¿Dónde conseguirás belleza ahorrando dinero y tiempo? ¿Dónde están los mejores doctores y especialistas? ¿Quién ostenta el mejor récord de seguridad y calidad de toda la nación? ¡Hazte el cuerpazo ahora! Llama ya, 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue. Bueno, queremos saludar a Valentín S. Gro, o Valentín Suegro, no sé yo, dice, hola Yubran, ¿me pueden saludar los dos, por favor? Sería mi sueño que me saluden, los conozco gracias a mis padres, tengo 16 años y los sigo desde siempre, soy de Argentina, Buenos Aires, ojalá vengan pronto. ¡Wow! Valentín, un abrazo, un besote fuerte para ti. ¡Besos! Buenos Aires, seguro que tenemos que ir muy pronto. Ay, sí, me encantaría tenemos un compromiso con Colombia, pero seguro que a Buenos Aires vamos a ir, seguro que sí, Valentín. Gianni Proli dice que lo saludemos, un beso para ti, dice, ¿qué culpa tiene el coche? Dice Ronald, yo le tiro el zapato a cualquier cosa. Dice... Saludos desde Italia, nos dice Xiomara Dinardo, Yubran y Maray. Dale, Yubrancito, te espero. Una bella ducha con bicarbonato. Beso para los dos. ¡Ay! Bien. Me quiere bañar. ¿Cómo que te quiere bañar? ¿Me quiere dar una ducha con bicarbonato? ¿Cómo que es percudido? Sí, tú tienes color oscuro. Óyeme, no, así entonces... Color sí, churre. No. Color churre. Esa gracia no... Señores, ya tenemos a varias mujeres que están interesadas en venir a ponerle la toallita a Yubran. Hay una que me dijo, yo voy ahora mismo si quieres, no, y lo baño y todo, está muy bien. Si me quieres ahora bañar... Ahora yo quiero que hombre quiera hacerme el favor a mí de bañarme. No, ninguno te va a querer hacer el favor. ¿Por qué no? Nadie te va a querer. Todo el hombre que me quiera bañar,
por favor, que ponga aquí, Maray, yo te quiero Maray, bañar. Tú te niegas a ponerme la toallita y el calzoncillo, pero yo si quieres te preparo el baño. A mí no me gusta como tú me bañas, porque Durán me coge el pie y me lo lava así como si fuera una yegua. A mí no me gusta eso. Tú sabes que eso es verdad. Como yo si le digo, papi, baña. Como si lo tuviera. Eso es verdad, esto no es un chiste. Yo le digo, papi, baña, y él me hace así el espalda y me levanta así como eso una... es mentira, te lo hago con dulzura. No pero, me bañas pero como tú no tienes elasticidad, y Maray, te tengo que coger la pata así, como si te fuera a errar. Y te tengo que pasar. Ustedes no ven en las películas como el hombre te baña la espumita por aquí y te pasa por. No, Maray, él es Maray, todo Maray, lo contrario. Por favor, no te dando esas cosas. Y si no me dice, aguántate, aguántate. Eso es que... Sí, porque resbala enseguida, te me jodas, te me parte en la frente yo y lo que te cojo la pata, perrante. Igual que nosotros no se imaginen en lo absoluto en nuestra intimidad algo sexy, sensual. Eso no existe. Sí, existe, Maray. Que existe. La pata joroba tuya por ahí, la mía por ahí. Eso es mentira. Una mano de hueso. Tú sabes que yo tengo muchos movimientos y ninguno sin repetir. Yo quisiera grabarlo. Y Maray, no pongas esa cara que la gente se cree de verdad que está muerto. ¡Ay, muerto! Y Maray, si tú disfrutas cantidad, y Maray. ¿Qué? Sí, 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 tú te pones. De repente, no me digas eso, Maray, que ahora te coges ese cuello. ¡Ay, mi vida! Sí, que ¿la película? La película 13. Mira, le doy un piñazo. No digas eso, que después la gente se lo cree. Déjalo bobería. Dice Sayuri UCP, mándame saludos, me encanta su locura, beso mi amor. Se la di a la mujer del correo, mami, USP. No. UCP, ¿qué es? Dice Minor Pineda, yo te voy a bañar, gracias mi amor, estoy necesitando a alguien que me ayude. Eso es una mujer. No importa, mujer o hombre, que me quiera bañar, que me bañe. No, pero a mí no me va a bañar ningún hombre, Maray. Mi vida, no, hombre o mujer, que se brinde a bañarte, no, que te bañe. No, la colita, prefiero la vieja. Dice Arcántara Ángela, les escribo y no me responden, mi amor, un beso grande, mi amor. Un saludo para Michelle Alonso. Hola, Yurán, por favor, puedes saludar. Me llamo Alex Mira, o Mirá. Tremenda broma que le hiciste, y Maray, se la pusiste. Sí, se la hice. Bueno, Michelito, un saludito. Un saludo a Cubano, Pacho 36. A mi querido Víctor Manuel Pineda, que fue uno de los que te mandó, productor. Deja de la cara de comer mierda con la perra, chico. Mira esto, caballero. Señores, yo miré a la cámara, ustedes vieron lo que está producto con la perra. Tú deberías estar ahí preparando efectos. Deja la perra. Ahí. Coño. Mira, una de las cosas que nos gusta a nosotros las mujeres es que los hombres nos acompañen a todos lados. Si nos vamos de compra, que nos acompañen. Que nos carguen la bolsita. Si nos vamos a ver a nuestros padres, que nos acompañe. Si nos vamos con nuestras amigas, que nos acompañe. Que el hombre siempre esté con nosotros. En mi caso, Yubran nunca me acompaña. Es que tú quieres si ir. Me voy de compra, voy sola. ¿Quieres ir todos los si días? Voy a ver a mi madre, voy sola. ¿Quieres ir todos los días? Y una pila bolsa. Y uno se cansa, y Maray, otra vez a casa de tu madre, otra vez a la tienda, y Maray, no. Yubran no me acompaña. Cuando ustedes me ven en fiesta, ay, tú nunca llevas a tu esposo. No, que yo me entere que tú estás en una fiesta. ¿Y tú piensas que yo no voy a fiesta? ¿Cómo que fiesta? ¿Qué fiesta tú vas? Tú me dices que tú vas con tu familia. Tú me dices, perdón, que me vino un... No, ya te he dicho que no hagas evidente lo que me vino un gas. Otra de las cosas que nos gusta. Que vas a casa de tu familia, de tus primas. Que yo no me entere que en vez de ir a casa de tus primas y todo eso, tú te vas de fiesta por ahí, Maray. Otra cosa que nos gusta también es que los hombres nos presuman a sus amigos. Que digan, mira, esta es mi mujer. Mira qué linda es. ¿Y eso? Yo, ¿cómo le voy a decir a un amigo? Mira qué linda y que lo mal que sería, sí, coño, sí que es linda. ¿Y eso, Maray? No, tú tienes que presumir para nosotros sentirnos que somos la mujerona que tú necesitas. No, eso a mí no me gusta, olvídate de eso. ¿Cuándo tú lo has dicho? ¿Cuándo tú le has dicho a una amiga mía? Mira el clase macho que tengo, Hay que tenerlo. Si no lo tiene, no lo puedes decir. Yo no puedo decir, mira el machón que tengo al lado. Tú no te cansas de desprestigiarme, Maray. Tú no te cansas de desprestigiarme. Que nos pongan en sus planes, señores. Es súper necesario para nosotros que los hombres nos pongan en sus planes. Por ejemplo, si yo fuera ahora mismo esposa de Gianluca y Gianluca me dijera, mira, mis planes futuros, tengo cuatro casas millonetas para ti. Viejo ese de ahí, yo fuera, ¿por qué tú le dices eso? Quítame el viejo ese de ahí. No quiero que me... Ya lo dije la otra vez. Te lo juro que te voy a despedir. Te voy a despedir. ¿Qué tú quieres que...? Que no me pongas más allá. ¡Quítala! No, esa sí la quitas. Esa muchacha trabaja con nosotros, y Maray, no la podemos quitar. ¿Tú quieres ver cómo esa mujer no aparece más? Por contrato tenemos que ponerla, y a Luca no. Por contrato tenemos que ponerla. ¿Contrato? ¿Esa no es amiga tuya? Es amiga de nosotros, y Maray, es colega de nosotros, de Michael Mess, tiene que ponerla. No, ella se operó en mala que estaba... Pero, porque Maray, mira que esa mujer tenía más cuadra. Cuando tú la ves delante de ella, no le dices esas cosas. Y Maray, por favor. Pero que tú quieres que le diga, niña, que qué bueno que quedaste bien, que fuiste a Michael Mess. Quedó linda, quedó esa linda. Niña era una cosa horrorosa, cuadrada, sin cintura, sin teta, sin nada, y en el pelo. Era una osa. En el escaparate, en ¿y el quién elevador. Es el que ordena la casa ahí? ¿Quién es el que hace la cama todos los días? Yo no sé de qué estás hablando. Siempre estoy poniendo los cojines en orden, limpiando la casa, arreglando la mesa. No. Sí. Hacerlo en la cama, no hacer la cama. Hacer la cama. Hacerlo. ¿Es eso?
No digas la palabra, te dije, mi amor. Ah, no se dice. Soxe. El soxe. Hacer el soxe en todos lados. ¿Pero qué? ¿Tú tienes alguna queja con eso? Sí, tú nomás la cama. Qué aburrido. ¿De qué? ¿Hay qué? Maray, pero sí. Exploración. Y campismo. Tú eres la primera que no te gusta en ningún lado que no sea en la cama, Maray. Mi vida, eres tú que te duele el hueso, que si lo apoyas en la meseta te duele la rodilla. No, tengo la naca flaca y me duele esos inventos. El otro día estábamos súper emocionados, pero tú me dices, ay, el huesito de la alegría, güey. El huesito de la alegría. Dice que el huesito de la alegría. Me duele porque estoy flaco por aquí, el piso está duro, que tú quieres que haga. Ustedes nunca han tenido eso. Soxe. El soxe, a distancia. Nada como eso, señores. Mira, eso es espectacular, porque eso es todo por el oído. Y es tú narrando tu historia y él narrándola del lado allá. Y uniendo la historia, ¿te imaginas esto? Y aquello, ustedes nunca han hecho larga distancia, mi vida, nunca has... Por teléfono. Tú nunca has hecho... Ahí, más para abajo, más para abajo. Ya. Raca, más para abajo, Imaray, raca. Ay, ya, ay, papi, ay. Se me parten las uñas. Qué vieja, concho. Imaray, una cosa que te iba a decir. Necesitamos sacar ya el balance de este año, porque ya se va a acabar. ¿Un balance? Un balance. Como estos que hay en Cuba en los portales, que es para echar, dormir a los niños, que va para adelante y para atrás, como los sillones estos de Suiza que ponen en todos los portales en Cuba. Maray, mira que tú eres bruta, mi vida. Me refiero a que hay que hacer un análisis. Papi, me lo imaginé. Estás enfermo, papi. Claro, no es normal esa aplicación que tú tienes allá atrás, mi vida. Eso es oscuro, pero yo te lo puedo curar un poco así con azúcar, que te puedo poner ahí. ¿Azúcar para el culo? ¿Y eso cura los oscuros? Papi, no es que los cure, pero el problema es que salen los oxiuros a comer azúcar. En eso vienen las hormigas a comer azúcar. Se encuentran las dos y se fajan y ganan más fuerte. Y Maray, me refiero a un análisis, que hay que hacer un análisis de todas las cuentas, de todo lo que hemos gastado en un año. Ay, papi, ya estoy cansada de lo mismo. Saca cuenta, siempre sacando cuenta, papi. Ahora te pones a sacar cuenta de enero, cuando me intoxiqué con jabón y se me hincharon los labios. O seguro te pones a sacar cuenta de marzo, que fue el día que me comí el melocotón y se me hincharon las tetas. Y seguro te pones a sacar cuenta de mayo, que fue el día que yo me caí y se me cayeron todos los pelos en las piernas. Y seguro te pones a sacar cuenta del dinero que se va a gastar mañana, porque yo me voy a intoxicar y se me va a perder la barriga. Yo sé lo que estoy hablando. Mira, chica, yo no había pensado en eso, Imaray, pero ya que lo dices, ¿dónde está todo ese dinero? ¡Devuélvelo! ¡Ay, papi! ¡Mira! ¿Qué te pasa, Imaray? ¡Se me hincharon los labios! ¿Imaray? ¡Vente, te lo estoy diciendo! ¡Tengo que ir a urgencia, papi! A ver, ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Que eso se pega, papi! ¡Voy a urgencia! ¡Ahora resulta! ¡Imaray, no sea descarada! Y averigua eso del azúcar también, que eso es bueno, papi. Ahora vengo. ¡Imaray, no sea descarado, venga! ¡Imaray, será posible! ¡Imaray! ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡Qué mujer tan descarada! ¡Coño! ¡Imaray! Niña, una pregunta. ¿Azúcar blanca o azúcar prieta? Queremos saludar a nuestro gran amigo José Miguel Hernández. José Miguel Fernández, lo quiero felicitar yo, lo quiero saludar yo. ¿Por qué tú? Porque sí, porque vive en Corea. ¿Y qué tiene que ver? Estoy cuadrando lo mío. ¿Estás cuadrando qué? Yo sé lo que... Maestra. Oye, felicidades por ser una bestia en el juego de mi vida. Eres lo mejor para mí. ¿Tú me vas a decir bestia ese hombre? Y para bestia eso se ve... es como bueno. Sí, pero eso se ve mal. José Miguel, por favor, te queríamos mandar un caluroso saludo. Un caluroso y afecto. Te lo quiero enviar yo principalmente, pero... porque yo estoy pensando, señores, en ir a Corea. Y ay, me voy a quedar Corea, en casa de José Miguel. Dice que tú te vas a quedar en casa de nadie. Amigo mío. José Miguel es amigo mío. En todo caso, vamos los dos. Miren esta imagen. Díganme algo de esto. Y yo voy a acompañarlo a jugar ahí, béisbol ahí con él en Corea. Así que nos vamos a ver próximamente en Corea, José Miguel. ¿Qué le tiraron Miguel? En la cabeza? ¿Qué le tiraron en la cabeza? ¿Le tiraron algo en la cabeza? No, ¿eh? No, mi amor. ¿Le tiraron algo en la cabeza? Mi vida, por favor. Oye, José Miguel, te digo una cosa. Nada, a Corea en todo caso vamos los dos. Y Maray sola no va. ¿A ti nunca te ha gustado la serie coreana? Pero, ¿desde cuándo te gusta? Ya me gusta, pero sí me gusta la pelota. Y quiero ver a José Miguel dándole duro al bate. Y yo quiero ir a Corea. Y yo te ayudo con el bate. Olvídate. No, caballero, usted. Yo no dije eso. Para que me levante y me voy de aquí. Falta de respeto. Salte aquí. Falta de respeto, sí que no, Maray. Para que tú lo sepas. Falta de respeto. Mira, una de las cosas que nos encanta a las mujeres, hablando de esto
de José Miguel, del tipazo este, es que nos gustan los hombres que sean buenos, muy buenos en algo. No hay nada más sexy para una mujer que un hombre sea muy bueno, muy importante. Yo soy bueno. ¿En qué? En la cocina. Ajá. Pero, por ejemplo, tener un hombre que sea bueno en el deporte, que sea el mejor en el deporte. Tener un hombre que sea, por ejemplo, en el negocio un jefe, un súper de esto interesantísimo. Vale, pero si tú me dijiste a mí siempre que tú me admirabas a mí. Cuando tú ibas a verme al teatro y me decías... Bueno, para mí tú eres el mejor actor del mundo. Entonces me admira. Sí. Entonces estoy bien, estoy con... Está ahí. A mí me gusta, por ejemplo, yo he tenido varios noviecitos. Y de mis noviecitos siempre, si me pongo a pensar qué han sido los mejores en sus cosas. Por ejemplo, en la escuela de arte, cuando yo estaba, el noviecito mío era el mejor. El que más estaba en todas las cosas, el que competía, el que sacaba las mejores puntuaciones. ¿El campesino que estás hablando? Sí, él era actor. No me digas. Él era actor. ¿Qué más? A ver, otro noviecito. Bueno, me meco. Después estuve con el mejor, bueno, no el mejor de la pantomima porque ya era muy viejito, pero estuve con el segundo. Después, el mejor actor de todo Estados Unidos, incluyendo Hollywood. ¿Quién? ¿Tú? ¿Ah? ¿Yo? ¡No! Véame un pan con agua, papi, un hambre. Bueno, mira que tú eres interesada. Tú estás diciendo esto para que te cocine otra vez. No, mi vida, te estoy diciendo que eres bueno. ¿Tú nunca has estado con una mujer que sea supersónica? No, yo la verdad que yo he estado con las mujeres por las tetas. Yo sí no. Y en eso tú eres la mejor, ahí sí ganaste, contigo me quedo hasta el final. Ya está. También nos gusta que los hombres sean estos hombres que tienen buen carácter, que son agraciados, que siempre se ríen, que nunca están bravos. Este tipo de hombre que tú dices, este tipo tiene un swing, que es un tipo de buen carácter, eso no lo sacaste tú. ¿Por qué? Porque tú tienes mal carácter. Vale, no, yo no tengo mal carácter, maná. Y tú a veces me sacas de quicio, pero yo no tengo mal carácter. La gente sabe que yo soy una persona noble y buena. La gente se cree en la cara esta que tú pones aquí. Y maná, por favor. La gente se cree, no se crean esa cara. Yo se los diera por una semana, más de una semana me lo vas a devolver. Y maná, por favor, yo sí soy una persona buena. Nos gusta también tener un hombre valores. Que sepa hacer de todo. Que si en la casa hace falta poner una escalera nueva, que él la sepa poner. Poner un tornillo. Ese hombre no me pone. El otro día yo fui que puse el perfume ese que está en el aire acondicionado. No, no podía ni subirte a coger el perfume. No, este hombre no me puede poner el tornillo a una mesa. Este hombre no me puede levantar una cama porque dice que la columna, que el huesito de la alegría. Pero te amo. Voy a poner un tornillo todo y con el taladro mismo salió un huevo. Sí, exacto. Bueno, es verdad que no sirvo para esas cosas. Yo no sirvo para este tipo de trabajo, pero tengo otras cosas buenas y malas. Por favor, no puedes tenerlo todo en la vida. Un hombre lindo, un hombre con grandes valores, un hombre con dinero, un hombre con... ¡Un hombre con dinero! Bueno. Si algo me da gracia a mí es cuando por las redes sociales alguien se atreve a ponerme que yo estoy por él, por interés, por dinero. Y si estás por dinero, por interés también. Pero yo digo, ¿dónde está el dinero de él? Bastante me machuca mi tarjeta, por favor. Yo siempre, ¿dónde está? El día que él de verdad sea un macho de dinero, yo digo, mira, mi vida, lo que digas tú. Olvídate. Sigue hablando. Papi, ¿eso? Papi. Ventura, vendió la cadena tuya. Ay. ¿Tú vendiste la cadena de oro que yo tenía en el cuarto? Maray, concéntrate en lo que tú estabas hablando. No puedo. ¿Por qué no puedes? Préstame algo. Que te presto. Maray, mira que tú eres solo. A ver, dime algo ahí. Tú eres el hombre de mi vida. Toma. Tú sabes, mi amor, que sin ti yo no puedo vivir. Toma. Y digo una cosa, señores. Pueden venir muchos hombres en la vida, pero nunca lo cambiaría por este. No, por esa cantidad, ¿no? Y lo más importante, señores, que nosotras las mujeres tenemos que siempre apoyar a los hombres. Apoyar. Estar a favor de él, sí. No serle infiel, no revisarle el celular, no celarlo innecesariamente. Toma, mira todo lo que dije. Papi, no. Tú solo hay 180. Tú. Y 100 detrás. Me tengo que quedar con algo, sigue hablando, porque tú me poquito, o sea, sigue hablando. ¿Sí? Y al hombre tienes que ir a Ventura Joyería y comprarle prendas. Vístelo lindo. Por ejemplo, le puedes comprar una cadena de oro, le puedes comprar un anillo con diamante, le puedes comprar muchas prendas. Y Ventura Joyería está abierto todos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ventura Joyería, el detalle que te hace brillar. Todo eso en Ventura Joyería. ¿Sí? ¿Seguimos con el show? Sí. Mi vida, voy así. Pero tú de verdad vas a ir así. Sí, ¿por qué? Te veo bastante flaquita. Parece un perchero bufanda. Yo sé lo que tú estás pensando, que me veo muy flaca. Coño, ¿y cómo supo que yo estaba pensando eso?
Yo sé lo que tú estás pensando, para que ni te equivoques. A ti se te ve todo en esa carita. Yo soy adivina, mi amor. Además, yo sé lo que tú quieres, que me vistas como una monja, que no se me note nada. ¿Y qué estoy pensando, a ver? No te voy a decir. No voy a pensar en nada ahora. Oye, si no quieres pensar, no pienses nada. Vete para casa de tu madre. Vete para casa de la tuya. Dime, mami. Papi, baja para que me ayudes a subir todo esto que no puedo. Pesa muchísimo. Me fui de compras, pero no puedo subir las escaleras. Esto es mucha cosa. Ok, ok. Ahora bajo. Déjame ponerme un pulovito para no resfriarme y enseguida bajo, ¿ok? Dale, baja, ayúdame. Estoy, Dios mío. Pero mami, ¿por qué tú subiste esos bustos sola? Ay, voy a esperar por ti 2 horas. 2 horas tengo que esperar por ti. Porque llevo debajo 2 horas esperando con todos estos bustos y todo el mundo mirándome como una loca. Y Maray, ¿cómo que 2 horas? Si te dije que me iba a poner un pullover y enseguida bajaba. Y... ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudar? Ponte a fregar, que mire esa losa como está. Ok, ok. Me quito el pullover y me pongo a fregar. Y yo termino esto. Todo lo tengo que hacer sola. Que no puede hacer un favor a nadie, una cosa tan sencilla como fregar o tan sencilla como bajar y ayudarme, pero nada, si no lo hago yo en esta casa nadie hace absolutamente nada. Pero Maray, ¿qué tú haces fregando? Te dije que lo iba a hacer yo, Maray. Ay, claro, 2 horas para quitarte un pullover, 2 horas para bajarme y ayudar. Yo, Brandon, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Que le das de largo a la cosa. ¿Para qué? Para no hacerlo, para que al final venga yo y lo haga, porque tú sabes que si tú te demoras a mí me da un impacto y yo tengo que empezar a hacerlo todo yo. Pero no te preocupes, ¿quieres hacer algo? Tiende la cama, porque ni eso has hecho. Pero mami, ya tendiste la cama, ¿ves que no me dejas ayudarte? Mira, Yuran, si yo no hago las cosas en esta casa, nadie las hace. Para que tú te pones lento, para que yo haga las cosas y le das vuelta a la casa y hace las cosas con lentitud. Yo te conozco. Mira cómo estoy. Fatigas de trabajar. Nada, nada, nada. Ponte a ver televisión. El cine indio es el mejor que existe. ¿El cine indio? ¿Bollywood? Sí. ¿Bollywood? ¿Tú no, tú ¿qué? No, Bollywood. De Bollywood. Bollywood. ¿Tú nunca has oído? ¿Eh? Mi caballero, para lo que era el programa. Que yo estoy diciendo una mala palabra, era el Bollywood. ¿Eh? A ver, está Hollywood y allá está el Bollywood. ¿No eso sabes es un chiste, que ¿no? Existe una empresa importantísima también allá en el... Ahora los Hindú. Indios que no tienen ni idioma... Habla. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo un indio va a hacer una película? Los hindúes de la India. La India tiene un poder grande en lo que es lo que tiene la pluma aquí. El Bollywood. Mi vida. ¿Eh? ¿Qué mi vida, qué hablas? No estoy diciendo malas palabras, mamá. ¿Algunos de ustedes han visto el cine de cómo es? El Bollywood. ¿Algunos de ustedes han visto el cine de Bollywood? Yo no voy a decir eso. ¿Bollywood o Bollywood? Como tú lo quieras. El cine de Bollywood. Sí, sí. Tú no sabes que no, esa gente no están penetrados por el cine americano por ningún lado. Ellos tienen su propia industria. Un montón de indios haciendo sonido y hay que ver eso. Haciendo mil, pero películas que tú no te puedes imaginar. Los millones de fans que tienen esa gente cada vez que hacen en Bollywood una película. Mi vida, deja la gracia. ¿Por qué? De verdad hay un lugar que se llama Bollywood. Bollywood. El de allá. Bueno, señora, a ver películas de Bollywood. Toda la mujer con los hombres de película de Bollywood. La puedes ver si te da la gana de cine. Lo que pasa es que, bueno... Yo prefiero el cine coreano. A mí me gustan las películas sabes coreanas. ¿Sabes el cine coreano? No, las mejores películas coreanas yo las sepa, he visto yo. Yo sepa, tú eres fanática de Corea. Desde que hace unos meses atrás estás viendo todo en Netflix de Corea. Todo. ¿Pero qué sabes tú del cine coreano? José Miguel, atiende un momentico, mira. ¿Qué es José Miguel? José Miguel Fernández. El pelotero. ¿Tú vas a seguir hablando con José Miguel Fernández? Pero somos amigos. Maray, ¿qué le vas a decir a ese hombre ahora? Hablarle de las películas coreanas.
Pero lo sabrá, supongo, irá al cine, bueno. Vive en Corea. La película favorita mía fue donde trabajó Jackie Chan con Bruce Lee y la mujer esta, Ho Chi Minh. Que Bruce Lee le mete la patada a Jackie Chan y Ho Chi Minh la coge por atrás y le hace ¡ah! Y ahí va con el área esta que ellos hacen así. Ay, que tú estás mezclando la N, que tiene que ver Jackie Chan con Bruce Lee con Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es la trieña esta de pelo negro. ¿Cómo vas a decir que Ho Chi Minh no es ninguna trieña? Mi caballero, la de pelo negro, la de la... ¿Ustedes no vieron la película esta de Corea? Que la mujer que está triste, que no te acuerdas de lo de Ho Chi Minh, que se quita el palo. Que ese era Ho Chi Minh. Pero Ho Chi Minh era un líder comunista de Vietnam. Y Maray, que tú estás mezclando. ¿Tú has visto alguna vez entrando zapatá a Jackie Chan y a Ho Chi Minh? No, sí. Y Bruce Lee fajado con este, con Jackie Chan. Qué vergüenza. En la escena esa, si es que era una comedia. Si José Miguel está viendo esto, yo creo que no nos va a invitar a Corea. Y la película esta donde Ho Chi Minh enseña al muchachito a hacer artes marciales. ¿Qué? Al muchachito de las trencitas, con Bruce Lee. Mira, yo no sé qué cosa. Bueno, de todas maneras, invítame a Corea porque quiero conocer a Ho Chi Minh. Estoy emocionada por conocer a Bruce Lee. Me encantaría conocer a Jackie Chan. O sea que si tienes la posibilidad, por favor, de invitarme, yo voy sola, yo no voy a molestar. Yo casi no como, porque yo no como hormigas, yo no como cucarachas y no como ratones. En Corea del Sur se come muy bien, Maray. Está Corea del Norte, que es donde se comen todas esas cosas, y Corea del Sur, que está industrializada, pero que es un país maravilloso. Es como estar en tres veces Nueva York. ¿Qué estás hablando? Ahí se come de todo y se come bien. Sí, pero a mí no me troques. A mí no me troques. Porque una cosa es Corea y una cosa es Nueva York. Nueva York es aquí, en este país. ¿Tú estás diciendo que Corea está aquí? ¿Y dónde quieres ir directamente? ¿Vas directamente a Miami, Seúl? Yo no voy a ver a nadie. Yo voy directo a ver a Ho Chi Minh. Yo no voy a ver a Seúl. Yo no quiero ir a ver a más nadie. Voy directo. La capital de Corea del Sur, Seúl. Ay, pensé que era alguno de esos coreanos. No. Vamos a Seúl entonces. Sí, habla con él para que nos lleve a Seúl. Bueno, ya nos comunicaremos con José Miguel. Ay, Dios mío. Bueno, José Miguel, ya sabes, envíame un saludo y dime tu dirección que yo me monte en el avión ahora mismo. Ahora sí, cosas que a los hombres les gusta. A los hombres les gusta que la mujer se arregle para él. Claro. O sea, a las mujeres nos arreglamos, pero al hombre le gusta notar de que tú te arreglaste porque lo vas a ver a él, que tú te pusiste ese vestido porque sabes que es el color favorito de él. Tú siempre lo haces, en nuestro caso, y siempre me estás diciendo este, me queda bien. Yo siempre te pregunto. Tú sabes que yo soy el color. Déjeme decirle, cuando yo me he visto siempre paso por el filtro. Le digo, papi, ¿y este o este? Y él siempre me dice, a los hombres le gusta que cuando tú lo veas te muerdas los labios. Porque cuando tú te muerdes los labios hay una sensación de placer, de que ese hombre te gusta. ¿A ti no te gusta cuando yo te vea que yo me muerda los labios? Y como tú me dices cositas a veces, dices, papi, mira que tú estás rico, te ves sensual, qué bonito te ves así, Al hombre le gusta que la mujer lo atienda. Le haga la toallita en el baño, le prepare la comidita. Masajito, que me rasquen la espalda. A los hombres le encanta que la mujer le juegue con el pelo y le haga... Dime que no. Ay, dime que esto no te gusta. Ay, qué rico. Esto le encanta a los hombres. Ay, qué rico. A mí me gusta, pero no porque me despeino. Yo prefiero que me lo hagas aquí. Okay, así. Okay. Sí, pero suavecito de meraña. Okay, así. Okay. Al hombre no le gusta el drama en la mujer. Esta mujer que pues todos aman un drama. Que son tóxicos. Porque tú ayer me dijiste. ¿Y por qué las mujeres amamos drama? Porque las mujeres a veces son tóxicas, pero tú lo eres. Tú no llegas a llorar. Al hombre no le gusta que le revisen el celular, pero el mío tiene que aceptar. A nadie le gusta eso, ni a los hombres ni a las mujeres. Eso es una cosa privada. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿ok? Al hombre también le gusta que la mujer inicie la provocación en la cama. Ah, eso es cosa de ustedes, claro. ¿Qué? No, eso es cosa de ustedes. No, tienen que provocar a nosotros. ¿Quién tiene que provocar a quién? No. ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Cuando tú te acuestas sin blume en la cama, yo sé que tú quieres... cosas de... Pero no puedes dejar tu puto. Bueno, pero es que yo me doy cuenta. Tú eres quien te lo quita. Blume, él se lo quita como diciendo, oye, ay, yo digo. Yo no uso blume. Tú me preguntaste. No, ese eres tú. Y ese es lo que estamos diciendo, hoy hay actividad, mijo, se luce por la mañana y prepara el paquete. O sea, no, el paquete está preparado por la mañana. No me venga con cuenta. Le gusta que la mujer sea sexy, sensual, provocadora, olorosa, provocativa. Los olores. Es muy importante que una mujer huela rico como tú. Huela a bacalao. Olor para arriba, Chanel, y a bacalao para abajo. Ay, Dios mío. Dice que a bacalao para abajo. Chanel para arriba, bacalao para abajo. Le gustan las mujeres seguras, con carácter, que diga, oye, esto es lo que diga yo y así. Así, eso también nos Ustedes gusta, saben que una de las cosas que me sucedió con Yubran, y esto es serio, cuando yo empecé con Yubran, yo era más niña que mujer.
Yo venía de estar bajo la saya de mi mamá, cuidadita por ella, yo apenas sabía. Si estaba bajo la saya de tu mamá, qué peste tenía. Bueno, mi vida, no cambies esto, que es importante. Si estabas metida bajo la saya de tu mamá, es no como, si yo te iba a conocer en la vida, yo estuviera enamorado. Sabía de tener peste. Ay, si mi madre te oye, mi vida. No, pero no me digas que venía bajo la saya. Yo no hablaba de tu madre hace mucho tiempo. Yo me propuse no hablar nunca más de su madre desde el día que se enfermó porque me dio mucho dolor y me propuse nunca más hablar más de ella. No digas eso, se oye feo que tú venías bajo la saya de tu mamá. Yo venía como una niña que no sabía prácticamente manejar, no sabía cómo gobernarse a sí misma. Era muy joven, no venía una vida sola donde yo pudiera luchar y aprender. El viejo este te llevó. Pero Yubra siempre me decía, es que tú necesitas ya, ¿tú no te acuerdas? Ay, madre, pero... Sí, tú eras un ogro. No, un ogro no. Eras un ogro. Un ogro no, es que ya tú tenías casi... Y sin embargo, hoy en día, él es el que no sabe hacer nada. Así es la vida. Y yo soy quien le digo, ¿tú no piensas hacer esto? ¡Espabila! ¿Tú no piensas hacer esto? Sal de aquí. Ahora, a los hombres no les gustan muchas cosas. A los hombres les gusta la mujer atrevida, la mujer creativa, la mujer que no tenga límites, ¿verdad? A mí me gusta el hombre que cuando salga de la casa me llame por cámara, me diga dónde está, no se demore y regrese en 3 minutos. Hola, hola, soy señorita Dayana y te invito a que vengas a My Cosmetic Surgery. Te evalúes totalmente gratis y sepas qué necesita tu cuerpo para ser un cuerpazo. Es la número uno, te lo digo de verdad. Los mejores doctores, la mejor maquinita. Porque para darte la mejor calidad, pone lo que falta y lo que sobra te lo quita. Lo canté hace un tiempo y ahora te lo reafirmo. Para la maquinita no hay competencia. Así que llama ya al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Cállate la boca. Cállate porque no quiero empezar así. ¿Dónde estabas? Fui ahí. Cállate. ¿Dónde estabas? Cállate, Yubra Luna. ¿Tú no entiendes? Que te calles. Solamente quiero que me digas dónde estabas ahora mismo. ¿No me vas a hablar? ¿Me estás diciendo que me calles? No, no, no. ¿Tú sabes por qué no tienes para decirme? Porque sabes dónde estabas, porque sabes lo que hiciste, porque sabes Dios con quién estabas, ¿o no? Himalaya, yo te explico, pero es que me está diciendo... Acaba de explicarme. Es que me está diciendo que me calles. Pero acaba de decirlo. Himalaya, mira, fui al buzón de nosotros ahí. Himalaya, ¿qué tiene de malo eso, por favor? ¿A qué buzón fuiste? Al buzón de nosotros, Himalaya. ¿Pero dónde estabas? Al buzón con nosotros, hemos buzón aquí en la esquina. ¿Por qué te demoraste? ¿Dónde estabas? Bueno, Himalaya, porque uno revisa cartas, a veces entran cartas que no son de uno y uno tiene que... ¿Tú crees que yo te voy a creer? ¿Crees que te voy a creer, verdad? Tranquilo, no pasa nada. ¿Tú quieres el papelito? ¿Quieres el papelito? Pues dime dónde estabas. Muchacha, te dije que estaba en el buzón, en el buzón. Ay, esta vez tú piensas que te voy a creer eso. Pues no hay papelito. No hay papelito. Que no hay papel. Muchacha, no hay. Que yo no me puedo quedar cagado. Maray, por favor. ¿Dónde estabas?
buscando un pedazo de queso, Imaray. No te hagas el gracioso. ¿Dónde estabas hoy? Imaray, ya te lo dije. Estaba en el buzón trayendo la carta. Eso lo hago siempre, Imaray. Pero que... ¿Y la luna no me puedes engañar? ¿Por qué te demoraste tanto si estabas supuestamente en el buzón? ¿Pero quién te dice que te estoy engañando? Te estoy diciendo la verdad, Imaray. No te creo ni una palabra. Pero, ¿y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? ¿Que te mienta? ¿Que me digas dónde estabas? Muchacha, en el buzón. ¿Te lo viste ahí cuando vine con las cartas? ¡Maray! ¿Qué estás haciendo? Coño, Maraya. ¿Qué estás haciendo? Estás buscando ropa, ¿verdad? Estás buscando ropa, ¿por qué? Porque te vas. Ya, cuadraste. Fuiste a su casa, hablaste con la tipa y le dijiste, ya, me voy para tu casa. Maraya, ¿qué tú estás hablando? ¿Te vas de la casa? Muchacha, estoy buscando ropa porque me voy a bañar, Maray. ¿Cómo? No me digas mentiras. ¿Te vas de la casa? ¿Pero quién dice que me voy de la casa? ¿Viste que no estabas en el correo? Dime dónde estabas. Y Maray, por favor, ¿qué te está pasando a ti, mi vida? Dime dónde estabas. Te lo dije, estaba en el correo, Maray. No me demoré tanto, traje la carta, la viste, Maray. ¿Qué te pasa? Te estoy calculando, Yura Luna, y no te creo nada de lo que me estás diciendo. Y Maray, por favor. No, por favor, nada. ¿Pero qué haces tú metida en la ducha? La que estoy preguntando soy yo. Dime dónde estabas. Pero Imaray, mi vida, ya yo no sé cómo explicártelo. Fui al buzón, aquí a otro lado iba a ir yo. Uno se demora porque te decía que a veces vienen cosas que no son de uno, que eran de los vecinos anteriores. Estaba separando y a lo mejor caminé lento, pero yo solo fui al buzón. No te creo nada, Yura Luna. Pero tranquilo, tranquilo, que tú hoy me lo dices a mí. Mami, no te quedes mirándome así, por favor, ven, vamos a dormir ya que es tarde. Oye, tienes una tontería arriba, Imaray, te dije que fui al buzón, a buscar una carta, no me mires así. Barbaridad, vamos a dormir, ven. Imaray, que es tarde ya, ven, acuéstate ya, te lo suplico. Ven, vamos a dormir, dale. Vamos, mañana será otro día, vamos. ¿Qué tú haces ahí, mi vida? ¿Qué? Esperando a que me digas dónde estabas. ¿Por qué te demoraste tanto en el correo? Esperando a que me expliques todo. Imaray, tú no has dormido toda la noche. No voy a dormir hasta que me lo digas. No voy a dormir. Y dime, ¿dónde estabas? En el buzón, Imaray, en el buzón. Bueno, un saludito aquí, nos manda en YouTube Raizel Palma Vecino. Saludos de parte de Raizel y Ariana desde Gabón, África. ¡Wow! Ay, qué lindo, sabes que es de tantas partes mira, del mundo. Mira, aquí tenemos a Nalda Rodríguez, que es una miembro. Gracias, mi amor. Ale Picar. Nalda. Ale Picar también, la tenemos por aquí. ¿Pero por qué tú vas para arriba? ¿Ves para abajo? Porque estoy viendo todo mi vida, por ve favor. Para abajo. Mis amores, y recuerden que videitos exclusivos los vamos a poner siempre en nuestro canal de YouTube. Videitos que no han salido en las redes sociales todavía. Aquí en nuestro canal de YouTube, ni Luna ni Miel, solo tienes que tocar el botón que dice unirme. Cuando tocas ese botón, inmediatamente eres miembro de nuestro canal de YouTube. Y también, por favor, suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que te enteres de todo. Mira, Tatiana Ponce te dice, Imaray, te amo, me encantan tus bromas, salúdame, te lo suplico, he esperado por este momento, salúdame, yo sé que tú me saludas.
Se me van a salir las lágrimas, te lo juro, te amo. ¡Ay, Tatiana Ponce, mi amor! Un beso enorme para ti. También un beso para todos los colaboradores de YouTube y para todos los que siempre nos mandan estrellitas por Facebook. Quiero saludar rapidito a la gente de Facebook, a ver. Valentín Sgro nos está saludando también desde Bariloche, Argentina. Verónica, Luis Santiago, Alma Sánchez, Alma Cruz, Carla Olmos, Marcelo Valdés, Amanda Soler, Mari... Lisandro, que nos envió ahora mismo 45 estrellas, gracias, mi amor. Arnaldo Peña, desde el extremo más norte de los Estados Unidos, desde Alaska, nos está saludando. Qué frío debe haber ahí en este momento. Yanis Reyes, saludito. Glenda Rosa, yo tengo todas las notificaciones encendidas de ustedes, gracias. A Diana. Oye, Rodríguez, desde Cuba, un besito a todos los cubanos. Y para todos los que están aquí, por favor, se lo suplico, corran para mi nuevo canal de YouTube que se llama Imaray Ulloa. Es un canal que está empezando, está con muy poquitas personas, son 2,000 y pico. Vayan para ahí y suscríbanse porque todos los jueves se va a subir un videito a mi canal de YouTube que se llama Imaray Ulloa. No tiene pérdida, es mi nombre y mi apellido, lo van a encontrar. Suscríbete por favor y toca la campanita porque todos los jueves hay un videito para ustedes. Es bien sencillito y ya de paso por ahí se enteran de cositas más allá de lo que es ni luna ni miel. Por ejemplo, ya subí un videito que se llama 40 cosas que no sabías de mí. Tengo un videito preparado de una broma de preguntas calientes que me hice con mi mejor amiga. Nos hicimos preguntas súper calientes donde se van a enterar de cosas que ni Yubran Luna sabe. Así que ya saben que se van a enterar ustedes primero que Yubran Luna. Tienen que ir a mi canal de YouTube, repito, Imaray Ulloa. Suscríbete, toca la campanita. Es bien sencillito y ahí van a ver todos los jueves a las 4 de la tarde un videito estreno. ¿Ya tú te suscribiste a mi canal de YouTube, mi amor? El primero fui yo, mi vida. Y ustedes saben que Yubran fue la persona que estaba pendiente de cuando llegué a los 1,000 suscriptores para decir, ¡mami, llegaste! Con tremenda emoción. Miren, aquí está mi canal de YouTube para que lo puedan ver. Se los vamos a poner aquí abajito para que no se pierdan. Soy yo con mi perrita Luna. Tengo ahora mismo 2,130 suscriptores. Subió cantidad. Mucho, mucho. Así que por favor, vayan para allá y suscríbanse que todos los jueves a las 4 hay un videito estreno. Dai Rodríguez, Dai F. Rodríguez dice, bendiciones, saludos. Yo quisiera un esposo como Yubran. Ah, le pongo a mi esposo los videos de ustedes para que se los aprenda. Los quiero. Gracias. Gracias, Dai. Mi amor. Y ahora sí, señoras y señores, nos despedimos agradecidísimos a todos los conectados. Un super show. Gracias a ustedes. Los quiero. Es los una quiero, pena quiero. Dejar el show con 3,100 y pico de personas conectadas, señores, pero estaremos otra vez el lunes a las 4 de la tarde. Gracias, gracias. Feliz fin de semana, muchísimas bendiciones, quiéranse mucho, bésense mucho, es muy importante, señores, gracias por estar ahí, los queremos, los quiero, besos.